El Nugget misterioso, anteriormente conocido como Void Nugget y también conocido como Other Nugget, es una criatura misteriosa pero siniestra que se presume que es una evolución rara de Little Nugget. Casi nada se sabe al respecto, pero se describe como que tiene poderes extraños. Su altura es variable y su peso es desconocido. Su género no estamos totalmente seguros, pero es posiblemente hombre. Su color de ojos es anaranjado y a veces blanco. Y por supuesto su color de piel es negro. Esto tiene bastante sentido teniendo en cuenta su relación evolutiva, con solo manifestaciones físicas ligeramente diferentes. Por supuesto, uno de los cambios más notables con Little Nugget es que este tiene la capacidad de flotar. Tiene una cabeza ligeramente más delgada y larga en comparación con el pequeño Nugget que ya conocemos. Si bien la criatura está asociada a uno de los grupos de criaturas más populares de los mitos de Trevor Henderson, puede ser una de las criaturas más siniestras y misteriosas hasta la fecha. Si prestamos atención al gráfico dibujado por el mismo Trevor, podemos ver que Big Charlie suele dejar trozos de carne por su paso, y estos terminan convirtiéndose en un Little Nugget cuando crecen. Asimismo, este termina convirtiéndose en un Lamp o en un Nugget misterioso, aunque desde luego el Nugget misterioso es mucho más difícil. Fuera de su ciclo evolutivo, pero aún dentro de la información dada del gráfico, y algo importante tener en cuenta es que la ilustración del Nugget misterioso, hay algunos signos de interrogación y la frase, poderes extraños, escrita justo al lado. Esto indica que la criatura puede ser poderosa hasta cierto punto y podría causar sucesos extraños alrededor de su entorno. Esta evolución del Little Nugget fue descubierta el 14 de marzo de 2020. En la imagen, podemos ver al Nugget flotando y brillando en lo que parece ser una especie de agujero negro. Esto puede indicar que la criatura es realmente extraña, anómala y generalmente inusual, o que actúa como una plaga extraña, al igual que su forma predecesora, Little Nugget. Además de todo eso, parece que Trevor duda bastante en revelar más información sobre el Nugget misterioso, probablemente debido a su naturaleza ominosa y misteriosa, peculiar e inusual. Aparentemente, algunas de las habilidades de este Nugget incluyen flotar. También es posible que pueda tener cambios de formas, como de tamaño y otras habilidades sobrenaturales para manipular su propio cuerpo, al igual que el Little Nugget original, que a pesar de estar hecho de la misma materia, tiene habilidades para cambiar de forma, doblarse, contorsionar, ocultar y mostrar partes, e incluso cambiar su propio tamaño. También se ve capaz de fallar y distorsionarse. Se desconoce si lo hace a voluntad o si se debe a algún tipo de fuerza. Otra cosa que podemos tener en cuenta es que tiene una resistencia increíble. Si el entorno que se muestra en la ilustración en la que se encuentra es realmente un agujero negro, eso significa que podría sobrevivir a tal amenaza, lo que lo hace increíblemente poderoso y una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, esto aún no ha sido confirmado directamente por Trevor. Los poderes de la criatura se describen como extraños, por lo que puede tener muchas otras habilidades peculiares e incalculables que ciertamente la convertirían en una entidad bastante poderosa. Hemos podido ver ilustraciones de Little Nugget junto con el Nugget misterioso, lo que significa que pueden estar juntos sin ningún problema. La siguiente historia que te voy a contar parece estar completamente relacionada con los poderes del Nugget misterioso. Era un día cualquiera en la bulliciosa ciudad, cuando ocurrió algo extraño. La gente empezó a desaparecer a plena luz del día, sin dejar rastro. Al principio solo fueron unos pocos incidentes, pero pronto quedó claro que algo iba muy mal. La propia realidad parecía estar fallando. Como equipo de documentalistas, nos propusimos a investigar el extraño fenómeno. Viajamos por todo el mundo entrevistando a expertos en física, psicología y espiritualidad. Buscamos en archivos gubernamentales y foros de conspiración. Y allá donde íbamos, encontrábamos más y más pruebas de que algo iba muy mal.
Fuimos testigos de edificios que aparecían y desaparecían ante nuestros ojos, como si se proyectaran sobre el paisaje. Hablamos con personas que habían experimentado bucles temporales en los que el mismo momento se repetía una y otra vez. Incluso nos encontramos con seres que parecían proceder de otras dimensiones, cuyas formas cambiaban y se deformaban como si lucharan por mantener su forma en nuestro mundo. A medida que nos adentrábamos en el misterio, nos dimos cuenta de que no solo estábamos documentando un fenómeno extraño, sino que también nos estábamos convirtiendo en parte de él. Nuestras cámaras fallaban y funcionaban mal, nuestras grabaciones de audio estaban distorsionadas por sonidos de otro mundo, y nosotros mismos empezamos a experimentar extrañas visiones y alucinaciones. Al final, nos vimos obligados a aceptar que la realidad tal y como la conocíamos había dejado de existir. Habíamos entrado en una nueva era, en la que las reglas de la física, el tiempo y el espacio estaban en juego. Y mientras contemplábamos el mundo a través de nuestras cámaras defectuosas, nos preguntábamos qué otros horrores nos esperaban en esta nueva realidad. Una nueva realidad que solo un pequeño con poderes sobrenaturales era capaz de llevar a cabo. Cuando nuestro equipo de documentalistas se dio cuenta de que el tejido mismo de la realidad se estaba deshaciendo ante sus ojos, supo que tenía que actuar con rapidez. Pero a medida que estudiaban los datos, quedaba claro que no había una solución fácil. Los fallos de la realidad eran cada vez más frecuentes y graves, y parecía que el universo entero estaba a punto de colapsarse. Al final, el equipo tuvo que aceptar que eran impotentes para detener lo que estaba ocurriendo. Sabían que estaban viviendo un momento histórico sin precedentes, y que lo que viniera después escaparía a su control. Así que, si de pura casualidad crees que hay más fallas en la realidad de lo normal, no lo estás imaginando. Es algo que nos ocurre a todos por igual, y no hay forma de detenerlo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el video, no olvides dejarme un like y compartirlo con un amigo. El ganador del video anterior fue Hunming Chen. Muchas gracias por encontrar a Tibers y un gran saludo para ti. Recuerden que la monetización ha vuelto. Y eso quiere decir que mando un afectuoso saludo para Paxi, para Rubén Ibarra, para Ángel DDC y para MechTab por su apoyo al canal. Muchas gracias. Yo soy Cabu y me despido de ustedes diciéndoles, a veces los más pequeños resultan ser los más peligrosos. Buenas noches.